por cada banda, tiro las defensas adentro. Todas para adentro. ¡Mira el movimiento! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! Dale, dale para arriba, sigue para arriba. Apiza el freno y mete marcha atrás. La mano para atrás poquito a poco. Fijarle tirones. Una campaña ecologista denuncia estos días por toda la costa española el vertido de todo tipo de residuos y las consecuencias que generan. Muchos de ellos, como el plástico, tardarían a... ...de vertidos en el mar. Lo van a hacer desde ese velero que vende Ecologistas en Acción. Cada hora se arrojan a nuestros océanos 700.000 kilos de basura. El 60% es de plástico, un material que tarda hasta 500 años en degradarse. Además de contaminar nuestros fondos marinos, ese material, el plástico, suele acabar siendo ingerido por multitud de especies al ser confundido con alimentos. Tenemos un problema de contaminación del medio silencioso. El 70% de las basuras marinas están en el fondo de los océanos. Y entonces, como esos ojos que no ven, corazón que no siente. Depende de la suerte que tenga. Los residuos que vamos cogiendo para luego contabilizar. Sí, cuidado que ahí va, ¿eh?